Ecuatorianos, como su presidente, siento mío el dolor de cada víctima de la delincuencia. Yo soy padre, esposo y abuelo, y al igual que ustedes, me indigna la violencia que unos cuantos maleantes pretenden desatar en nuestras ciudades. Pero algo les prometo, y es que nuestra sociedad no será sometida. Nuestra paz jamás será sacrificada ante los sucios negocios de nadie. El bien nunca cederá ante el mal. Como saben, hemos creado el Ministerio del Interior, cuya dirección ha sido encargada al general Patricio Carrillo, valiente oficial de la policía con amplia experiencia en estrategias de seguridad. Hace pocos días, el general Luis Lara asumió la dirección del Ministerio de Defensa para liderar a las Fuerzas Armadas en esta lucha nacional. Vamos a llevar el combate a los delincuentes hasta el mismo territorio donde intentan ocultarse, ellos y sus sucias mercancías. Por eso he ordenado la ejecución de una amplia operación coordinada entre policía y Fuerzas Armadas. Se llevarán a cabo controles perimetrales, operativos especiales e investigación proactiva. Con ese objetivo, mediante decreto ejecutivo, he declarado estado de excepción en las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas, efectivo desde la medianoche de hoy. En especial, regirá el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana en las parroquias Esmeraldas, Eloy Alfaro del Cantón Durán y Jimena y Pascuales del Cantón Guayaquil por 60 días. Las calles sentirán el peso de nuestra fuerza pública, 4.000 efectivos de policía y 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas serán desplegados a lo largo de estas tres provincias para imponer la paz y el orden. Un contingente total de 9.000 uniformados al servicio y protección de la familia ecuatoriana. Ahora debemos proteger la vida contra un despiadado enemigo que quiere poner a prueba nuestra determinación y nuestra voluntad, pero que solo encontrará la más absoluta y contundente derrota, porque quienes amamos la ley siempre seremos más fuertes. Quienes defendemos la vida y el Estado de Derecho nunca, jamás desfalleceremos. Prevaleceremos siempre. Protegeremos la vida en cada decisión que tomemos, en cada rincón de nuestro país, hasta someter a cada uno de los violentos. Con la ley en la mano, este presidente y su gobierno impondrán el orden y el respeto siempre. Que Dios bendiga al Ecuador. Muchas gracias y buenas noches.